El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Thomas Delaney, aplaudió las acciones del gobierno de Guatemala sobre la política de transparencia, una medida liderada por el presidente Jimmy Morales. En nombre del gobierno de los Estados Unidos, reconocemos y valoramos estos esfuerzos que demuestran compromiso del gobierno de Guatemala en favor de la transparencia. Las buenas prácticas deben aplicarse en las instituciones para fomentar una gestión transparente, remarcó el presidente Jimmy Morales en el conversatorio de fortalecimiento al cumplimiento del acceso a la información pública. El Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, mismo que se ha convertido en una de las prioridades presidenciales. Esta prioridad significa un importante mecanismo a favor de la transparencia. Zaira Mejía, representante del gobierno abierto, indicó que la política general que trabaja el Estado de Guatemala es una respuesta a la demanda de la población. 12 personas éramos quienes estábamos impulsando gobierno abierto y actualmente somos alrededor de 67 instituciones las que participamos en gobierno abierto. El Ministerio de Comunicaciones a la fecha ha dado mantenimiento a 631 kilómetros de carreteras, priorizando los que dan acceso a puestos de salud, centros educativos y sitios turísticos. Como son caminos de terracería, le hemos estado aplicando el balasto a los distintos tramos y la conformación para que tenga un buen acceso. Es uno de los presidentes que nunca ha ofrecido, pero que está cumpliendo, y eso es lo que necesitamos los guatemaltecos. Ahora que está viendo el trabajo del señor presidente, como también el señor alcalde, ¿verdad? Y la población, que también es esta exigencia de la población, ¿verdad? Que se haga bien las cosas. Todos los gobiernos que pasó, no hemos visto así, pero ahorita agradezco al presidente por el trabajo que han hecho. Lo felicito porque él es el que siempre ha ayudado, ¿verdad? Ahora es el primer presidente que ha venido más aquí. En cumplimiento a uno de los ejes más importantes del gobierno del presidente Jimmy Morales, el Ministerio de Salud Pública se encarga de abastecer de medicamentos, equipo médico quirúrgico e insumos a los centros asistenciales del país y hospitales nacionales, favoreciendo así a los guatemaltecos con un servicio de salud eficiente y digno. Todo paciente que viene aquí, pues dentro de la posibilidad que tengamos en farmacia, se le da su medicamento totalmente gratis. El consumo de energía eléctrica en el 2016 registró un crecimiento del 4.6% respecto al año anterior, y este es un indicador confiable del crecimiento económico del país, reveló el informe estadístico del subsector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas, donde también se observó un crecimiento en la cantidad de energía exportada a México. Que Guatemala se ha convertido en, o aprovechando el marco jurídico del mercado eléctrico regional, en un exportador nato de energía.